¿Les gustan las jacarandas? A mí me encantan. Yo creo que es el árbol emblemático de la Ciudad de México. Sin embargo, no es un árbol endémico del Valle de México. Les cuento la historia. Allá por los años 30, el siglo pasado, el presidente Pascual Ortiz Rubio quiso traer a México cerezos para que florecieran durante la primavera y acudió a la embajada japonesa. Los japoneses pidieron la asesoría de Matsumoto, un jardinero y botánico de origen japonés afincado en México desde el Porfiriato. Matsumoto estudió el punto y sugirió no traer cerezos, porque para que florezca este maravilloso árbol, el cambio de invierno a primavera tiene que ser súbito y brusco, lo que no sucede en nuestra ciudad. En su lugar, Matsumoto propuso traer desde América del Sur jacarandas que hoy embellecen esta ciudad. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba hzagal, zagal con z. Y recuerden, sapere aude, atrévete a saber.